Muy buenos días, que Dios le bendiga. Mi nombre es Basilio Alfaro Burgos, soy evangelista misionero. Estoy transmitiendo desde Los Mochis, Sinaloa, México. Es una bendición estar con ustedes esta mañana. Quiero hablarles de un tema que muchos cristianos mal entiendan. Un verbo que se llama el amar. Amar. ¿Qué es amor? Amor no es un sentimiento, no es una emoción, no depende de las circunstancias y no depende de la situación. Entonces, ¿qué es amor? Bueno, esa joya, ese versículo que es una joya en la Biblia, que se encuentra en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Permítame nomás unos pocos minutos y voy a exponer por la gracia de Dios este versículo. Juan aquí, un judío que escribió 21 capítulos a un grupo de gente que se llama los gentiles. Los gentiles no querían nada con el Dios verdadero, ni querían reconocerlo, ni le daban gracias a Dios. Y Juan escribió una de las cartas más hermosas a un grupo que ni quería nada con Dios. Y dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, esta mañana quiero que con una lupa empezamos a ver ese versículo más profundo, más práctico. Dice, porque de tal manera amó ¿quién? Dios. ¿A quiénes? Al mundo. Vemos inmediatamente la motivación por la cual Dios envió a su Hijo a este mundo. No lo mandó porque estaba obligado a mandarlo. No lo mandó para cumplir algo académico, aunque sí cumplió algo académico. No lo mandó para cumplir algo religioso, aunque sí cumplió algo religioso. Lo mandó porque Dios decidió amarnos. ¿Qué es amor? Si no es una emoción, si no es un sentimiento, si no depende de las circunstancias, ¿qué es amor? Bueno, la Biblia mismo nos dice que es amor. Dice, porque de tal manera amó ¿quién? Dios. ¿A quiénes? Al mundo. Tomás, la combinación de los verbos y lo que dice este versículo me dice a mí inmediatamente que es el amor. El amor es una decisión. Dios decidió amarnos. Tiene nada que ver con el sentimiento y la emoción, las circunstancias y la situación. Vemos la motivación por la cual Dios envió a su Hijo. Mi querido hermano, mi querido oyente que me estás escuchando esta mañana, Dios te ama. Y te ama con un amor profundo, un amor eterno, un amor incomparable. No hay nada como el amor de Dios. El amor de Dios es más alto que la estrella más alta en el cielo, más profundo que la parte más profunda del mar, más ancho que el oeste al este. El amor de Dios es eterno. Y dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos la motivación del amor del Padre. Y no nada más vemos la motivación, dice que ha dado a su Hijo unigénito. No nada más vemos la motivación, vemos la magnitud del amor del Padre. ¿Se ha dado cuenta que el Señor no mandó un ángel, un arcángel? Él mandó lo mejor que él tenía. Y esa es la razón que cuando yo me di cuenta que Dios me dio lo mejor que él tenía, ¿quién soy yo de no darle a Dios lo mejor que él me ha dado a mí? Lo mejor de mi mente, de mis pensamientos, de mi fuerza, de mi dinero, de mi esfuerzo. Él merece lo mejor. Entonces, aquí Juan nos da la motivación del amor del Padre. Nos da la magnitud del amor del Padre. Y también dice ahí que no nada más dice que ha dado a su Hijo unigénito, dice también, para que todo aquel que en él cree, no nada más vemos la magnitud, no nada más vemos la motivación,
vemos el método del amor del Padre. Para que todo aquel que en Él cree, vemos el método. ¿Se ha dado cuenta que Dios no ha cambiado su método de salvar a la gente? Antes de la ley era por fe. Durante la ley era por fe. Y ahora que vivimos en la dispensación de la gracia de Dios, de la iglesia, todavía es por fe. Y cuando Cristo viene y saca su iglesia de aquí en el rapto y se queda gente aquí en este mundo, todavía la salvación va a ser por fe. Vemos el método. Dios no ha cambiado su método de salvar a la gente. Y por lo último dice, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese este versículo. Vemos la motivación del amor del Padre, la magnitud del amor del Padre, el método del amor del Padre. Y por lo último, vemos el mensaje del amor del Padre. Dios no ha cambiado su mensaje. Dios te ama, mi querido hermano, mi querido oyente. Él te ama. Y el verbo amar es un verbo de acción. Dios envió a su Hijo. ¿Y por qué no esta mañana, si usted me está escuchando y no conoce al Señor, por qué no cierra sus ojos y de todo corazón, no de dientes para afuera, pero de corazón, dile al Señor: Señor, perdóname, soy un miserable pecador y pecadora delante de ti, pero me doy cuenta que tú me amas, tú has muerto por mí, tú resucitaste por mí, tú extiendes tus manos abiertas para recibirme. Perdóname, Señor, soy un pecador, una pecadora, acéptame, soy un miserable pecador. Y si de corazón lo haces, Dios no nada más te va a escuchar, te va a salvar. Que Dios le bendiga, mi querido oyente, y que Dios te dé un gran día. Que Dios le bendiga.